La madrugada del día miércoles llegó finalmente la actualización B630 a Fortnite Battle Royale y a Salvando al Mundo. Dos nuevas armas, una torreta montada y una pistola revólver enorme llega para Salvando al Mundo. Vamos a iniciar con las noticias de Fortnite Battle Royale. Si no, antes recuerda dar el like, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esta nueva torreta montada está inspirada en una torreta montada, valga la redundancia, de Salvando al Mundo. Tenemos un nuevo modo de juego versus masivo, guerra de comida, y recuerden que el periodo de la ala delta, que uno podía desplegarla las veces que uno quisiera mientras brincaras a tres pisos de distancia, ya acabó, solamente en dominación disco y en guerra de comida. Y recuerda, si ya terminaste todos los desafíos de las primeras 7 semanas, ya puedes ser acreedor a ese personaje de partida de casa, Aim o Certero. A título muy personal, no pensaba poderlo completar porque recuerden que yo tuve problemas prácticamente 3 semanas, pero afortunadamente me he puesto al día y completé los desafíos de estas 7 semanas. Vamos a iniciar con la nota del día. Este modo de juego, Guerra de Comida, es un modo de 12 contra 12. Es un modo de juego menos lagueado. Voy a ser bien sincero, yo con dominación disco tengo el problema de que siempre tengo lag, y en Guerra de Comida no. En Guerra de Comida vamos a obtener 100% más de suministros. 12 contra 12, si llegas a morir vas a respawnear con un tiempo de respuesta de 7 segundos, y el objetivo es defender tu base y también atacar la base enemiga. Esa base enemiga puede ser o una hamburguesa o el equipo de la pizza, y habrá que infligirle daño para quitarle de 100 a 0, obviamente quitarle la vida y poder de alguna manera dominar el mapa. Este modo de juego, voy a ser bien sincero, me gusta más que Dominación Disco, aunque yo creía y pensaba más de Dominación Disco por el simple hecho que en Dominación Disco, como lo he comentado, estoy siempre lagueado. Inclusive he muerto pues por fantasmas, nada más veo el arma y aparezco muerto. En este modo de juego, las pocas veces que he estado jugando, no hay tanto lag aparentemente. Ese es un problema que Epic Games pues tiene en sus servidores. Y recuerden que inicias en el carrito, en el autobús, y tienes que buscar tus municiones, tus armas. Hay un muro con un conteo y el círculo se va haciendo más pequeño. Cuando marca cero, baja ese muro y se arman los chingadazos durísimo. La torreta montada es legendario. Recuerden que solamente se pueden poner en pisos planos, hay que construir. Este modo de juego, creo que para sacar algunos retos va a estar muy padre. Me imagino que la siguiente semana va a haber algún reto con muertes, con la torreta montada, obviamente a personas, y me imagino que infligir daño a la base enemiga con la torreta. Me imagino que van a ser 2 retos de la semana número 7, pero bueno, no lo sé. Salvando al Mundo, vamos rápidamente a Salvando al Mundo. Salvando al Mundo, que está tan abandonado por la gente de Epic Games, pues hay un nuevo refresh a Salvando al Mundo. Tenemos nuevos menús, tenemos nuevos héroes, tenemos nuevas interfaces para Salvando al Mundo, tenemos nuevos héroes. Hay un nuevo héroe que se me olvida el nombre de este señorón. De alguna manera también recibimos un lote de bonificaciones. Hay una nueva arma en la tienda que es parecida al Six Gun. Y afortunadamente la gente de Epic pues está haciendo algo por salvar al mundo. Ojalá la gente de Epic Games siga haciendo más por la campaña, porque es un producto, la verdad, muy muy bueno. A pesar de que yo no soy de RPGs, voy a ser bien sincero, es un producto muy divertido. A veces es un poco repetitivo, tiene mucho lag, hay muchos bugs, hay muchos errores. Pero en la descripción de este video voy a dejar el link completo para que ustedes vean completamente toda la nota completa, full, de toda la actualización. Es mucho, demasiado, bastante. Y de alguna manera estamos aquí en el canal, ya saben, con noticias de Gears of War, de Fortnite, y por ahí andamos. Yo me paso a despedir, gente bonita de YouTube. Se despide de ustedes Zunka Wikasha, el dios de la horda, el dios de todos los troncos, el dios del repollo. Hasta la próxima. Bye bye.